Vale, pues tenemos spot ya. Hace un calor de la puta hostia y voy a tener que podar toda esta mierda de aquí. Vale, después de estarme una hora rellenando a skinny una pieza grande, voy a trazar el 3D y voy a empezar con el fondo. Vale, pues al final he acabado haciendo lo del 3D súper gordo. Ahí, grande, grande. Y ahora me da un palo que flipas, pero voy a fondear con plástica. Buah, me va a morir con el calor. Vale, he hecho la parte del fondo a plástica con la nueva técnica esta que hice hace poco, que me gusta un montón, de hacer como degradado con rodillo. Queda guapo y barato. Y ahora le meteré unos efectivos con el spray y ya me pongo con lo que me interesa. La pieza, tú. Let's go. Vale, pues la pieza como está ahora mismo me encanta. Yo la dejaba así, pero quiero probar un efecto nuevo. Y es un efecto que no he hecho nunca. Y hay una razón por la que no lo he hecho nunca. No me gusta demasiado, pero nunca se sabe, hay que probar cosas nuevas, ¿no? Oye, pues no está mal, ojito. A lo mejor hasta queda bien y todo.
metido ya el repasado blanco y joder, queda guapo, tío. No me lo esperaba para nada. Vale. De puta madre, tú. Me habría gustado, no sé, meterle algo en el 3D, quizás un poco más de color, no plata. Pero no me quejo, tío. Está muy bien. Ahora firmillas, recoger todo y pa' casita. Se ve la cantidad de mosquitos que hay aquí. Está todo guapo el sitio, ¿eh? Y ya estaría. Está todo guapo. A ver si encuentro un muro así lisito para poder pintar con plástica, tío.
necesito una pausa, tío. Estoy sudando mucho. Esta fábrica hace muchos ruiditos. Ha venido todo Dios aquí, ¿eh? Piezas del punk, de la lluvia. Bien merecida, ¿eh? Ahora. Buah. Vaya piecilla, tú. Desde que he vuelto de Valencia me vuelve a molar el bombing, ¿eh? De repente. Aquí, chavales, hay cosas muy épicas. Está muy borrado todo, pero... esto no sé de quién es, pero es un piezón. Esto azul, naranja y negro. Aquí hay otro piezón. Y ahora algo que sí que os va a dejar con el culo abierto. Una pieza Wild Style antigua del Snake. Fondeado a plástica blanca, relleno plata. Esto es del Snack, ¿eh? No pone el año, pero intuyo que aprox 07, 2007 aprox, no estoy del todo seguro, pero antes del 2010 seguro.
¿Qué tenemos por aquí? Hombre. Madre mía, lo que me acabo de encontrar, tú. Tiene un pedazo de mesa esta. Y para hacer barbacoas, tío. Qué guapo. Eso, tío. Viejillo, ¿eh? Esto. Esta firma será de 2017, supongo. Sí, mira, aguantando ahí, tío, los putos Posca. Son infinitos.